Santander, marzo de 1968. ¡Todo barato, oiga! ¿Quieres alguna lechuga? Y la tengo yo seria, niña, qué guapa. ¿Y no sabes que yo vendo de todo? A la niña. ¿Otras no la conoces? La pequeña. ¿Ocho pesetas? ¿Y 5 o 100? ¿Y 5 o 100? No, la mala tiene mala cara. ¿No te gusta? No, no, no. Te la doy más barata para que la vives todas. ¿Quieres probarlas? ¿Quieres probarlas? No, no, son muy pequeñinas. Ah, bueno, pero es que así son. Tú sabes que es imposible. Es que no puedo aceptar que tengamos que separarnos. Que tengas que marcharte a trabajar a Barcelona. No puedo seguir así sin hacer nada. Necesito trabajar. Quizá el mes que viene se podría arreglar. Llevamos 6 meses así. Y ya ves que por más que hemos intentado, no hemos encontrado nada interesante. Tendría que ponerme a trabajar en cualquier cosa y me quedaría estancada. No llegaría a ningún sitio. Una oportunidad como la de Barcelona no se me vuelve a presentar. Es lo que siempre he deseado. No voy a perder esta ocasión. Casa no pueden tenerme siempre como una carga. Además, yo no... ¿Podrías encontrar aquí un trabajo que te pudiera convenir? No, aquí sabes de sobra que no. Solo hay trabajos para secretarias, oficinistas y sobre todo lo que más abunda es lo de dependientes. Esos trabajos a mí no me interesan. No sé, son trabajos que no puedes tener una satisfacción personal de tener nuevas ideas. Además, yo quiero tener más libertad. Libertad. Una mujer puede ser perfectamente libre. Pero, por otra parte, puede haber circunstancias que... Circunstancias, por ejemplo, no sé, quizás la del matrimonio, ¿no? No matrimonio exactamente, sino... No sé, quizás no me entiendas, pero... No, no, te entiendo perfectamente. Lo que ocurre es que no puedo comprender una serie de cosas. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo que tú te quieras marchar y que quieras ser libre, por ejemplo, a costa de, no sé, una separación entre nosotros dos. Pero es que no sería una separación total. Eso es lo que tienes que siempre tener en cuenta. Creo que eso es lo... Además, a mí me parece muy bien que tú quieras demostrar una serie de cosas a tu familia o a la gente en general. Pero es que a mí no tienes que demostrarme nada. Si no es a la gente a quien quiero demostrarle nada, es a mí misma. Es totalmente diferente. En todo caso, ¿no podrías esperar un poco más de tiempo? Es que
tal vez más tarde, si las cosas se arreglaran, entonces podríamos hacer esto los dos juntos. No habría necesidad de separarnos. Es que de verdad, lo que yo no puedo admitir en ningún momento es que tú te tengas que marchar. Y además por una cosa así. ¿Pero por qué hemos de esperar más tiempo? Yo no creo que sea necesario el esperar. Las cosas cuando realmente se deben de hacer, cuando somos jóvenes, se tiene empuje. Siempre tenemos la necesidad, creo yo, de creer que se ha de hacer las cosas cuando es la gente mayor. No es así, no es que... No, pero de todos modos yo no te pido que tengas que esperar hasta los 50 años. Pero es que puedes esperar, no sé, unos años más, pocos, tal vez 3 o 4 años. Pero no es precisamente ahora cuando creo yo que tengas que marcharte. Pero es que eso es vital en nosotros. 3 años es pasar el tiempo como un día, 2, se pueden dejar, y 6 meses como hemos dejado, pero no. Ese tiempo que tú pides, no sé, es distinto. Exactamente, es vital. ¿Y tú sabes lo que puede ocurrir si tú te marchas? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Es una pregunta absurda. No, no es absurdo en ningún caso. No es absurdo. Porque si tú te marchas pueden pasar muchas cosas. No sé decirte exactamente cuáles, pero es que yo tengo miedo, no puedo evitarlo. Tengo miedo de que pueda ocurrir cualquier cosa. Además, estoy... A mí me parece que nos unen muchas cosas y no habría una separación total entre nosotros. Exactamente, nos unen muchas cosas, pero es que, a pesar de eso, puede llegar un momento en que, por el simple hecho de estar separados, de que pudiera ocurrir algo especial. A mí me parece muy bien que quieras demostrar una serie de cosas y que quieras trabajar y ser completamente libre. Pues es que no me gusta que tengamos que separarnos. Pues es que no puedo comprender por qué te tienes que marchar. Es una cosa profunda, no se puede dar una explicación. Tengo verdadero miedo de que ocurra algo si nos separamos. Pero nos podemos escribir, no es una separación total. Además, yo soy realista. Decimos que nos amamos, pero eso no basta. Sí, yo estoy orgulloso de que tú puedas valerte por ti misma. Pero sí quisiera que lo hiciéramos juntos. Pero tú no puedes venir a Barcelona. Claro que no. Entonces yo no te obligo a que vengas conmigo, te dejo en plena libertad. Naturalmente, es que sabes que me es imposible. No sé, no puedo. Hay una serie de circunstancias, ya lo sabes. Bueno, estamos dando vueltas siempre a lo mismo y no llegamos a ninguna conclusión. Lo que ocurre es que... ¿Podrías llamar a Jaime por última vez a ver si ha hecho algo sobre ese trabajo que me iba a conseguir aquí? Hablaré con él esta noche. ¿Ves? Después de todo, aún hay una posibilidad de que te quedes. No hay que desesperar. Tenemos que marcharnos ya. Bueno, vámonos. Un trabajo muy interesante en Barcelona. Y a ver si vosotros todavía tenéis la plaza esa libre. Pues sí. Sí la tenéis. Sí, sí, sí. Mira, sí, sí. Así podemos ir todos juntos. Claro, porque para nosotros es estupendo, fíjate, nos sale más barato. Claro. Bueno. Pues nada, hecho. De acuerdo. O sea, yo solo digo a estos y... Yo creo que no nos importará nada. No, que van. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal estás? En este momento no caigo, ¿qué? Sí, hombre, lo del trabajo para Tina. Sí. Pues verás. Mañana mismo llamo a ese señor y se lo digo. ¿De acuerdo? Por favor, eso es gratísimo. De ti depende. No te preocupes, haré todos los posibles, en serio. Bien, ¿a qué hora podría verte? ¿Mañana? Sí. Mañana verás, a las 12, a las 12 en el banco, ¿de acuerdo?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Hola, hay algo. No tengas prisa, muchacho. No, es que he quedado ahora con Tina, ¿sabes? Entonces nada, ¿no? Perdóname, es que estoy un poco nervioso. De todos modos, gracias. Sí, es que viene avión. No, es que es demasiado tarde. Entonces Tina se trae con mañana por la mañana, exactamente. Ayer estuve hablando con Jaime. ¿Para qué? Para lo de tu trabajo, ya sabes. ¿Y qué? ¿Solucionaste algo? Nada, dice que el mes que viene, que ahora es imposible. Lo de siempre. Pero es que al mes que viene no puedo esperar, es mucho tiempo. Ya lo sé, se lo dije que nos parecía demasiado tiempo, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces me tengo que marchar. Sí, no habrá más remedio. Creo que ya te dije antes que me tenía que hacer el
idea y con esa idea voy, claro. Sí, pero es que es horrible, es que no me gusta. Y es que yo me estoy pensando anoche. De repente resulta que los hombres, eso, cada vez les gustan menos las ideas en sí. Y tal, o sea, ponen las ideas a su servicio, por así decirlo. No sé si me explico. Sí, o sea, antes de que no quiero. No hay que sacrificar la propia personalidad por la propia. Pues precisamente, es lo que te quería decir. El otro día, ¿quién lo dijo con esto? Dijo algo así como que cada vez habría menos hombres que morirían por una idea, y sin embargo, que si habría hombres que morirían por otros. También, ¿cómo se llama? ¿Quieres? Pues no sé, pero la ciudad de Santander es una ciudad que está llena de cosas, o sea, hay muchas actividades y culturales y intelectuales y demás. Te quiero decir que no te pienses que en Barcelona vas a encontrar mucho más, ¿eh? No, si yo no digo, y sobre todo estaré más perdida a hacerme a ello, pero. Sí, pero no sé, es que a veces se tira la sensación cuando uno se va por ahí, que es una. Las mujeres decís que la culpa de todo lo que nos pasa la tenemos los hombres, pero eso pues no es verdad, porque ahora queréis que los hombres os solucionen vuestros problemas, pero mientras los hombres os tengan que solucionar vuestros problemas van a existir siempre. Siempre que hablamos me sueltas muchas ideas, pero la realidad es muy distinta. Bien, marchate para Barcelona, ¿eh? Es lo mejor que podías hacer, creo que es tu gran oportunidad. Ya sabes tú que si yo pudiera haría lo mismo. Lo que puedo hacer es buscarte algo por allí para ti, algún trabajo que te interese. Hombre, yo encantado, ¿no? Pero no sé, no me parece que lo vayas a encontrar muy difícil. Será que estoy muy pesimista después de lo que creo nos... que te ocurrió, claro. Sí. Yo lo comprendo. Sí, pero no sé. Ahora, yo encantado, o sea, hoy mismo, ¿eh? Bueno, pero todo será cuestión de buscar. Hola. ¿En qué piensas?
si pudiéramos estar los dos juntos en Barcelona. Eso es imposible. ¿Qué te pasa? Estás así desde que has venido. No te desesperes. No te preocupes, es igual. No, no es igual. ¿Qué te pasa? Tengo la cabeza hecha un lío. ¿Pero por qué? Lo único malo es que tenemos que separarnos. Si los dos queremos estar juntos, ¿por qué tenemos que separarnos? Es absurdo. Tengo la cabeza llena de cosas que no había pensado nunca. Si tú me quisieras de verdad, no te irías. Estoy pensando que mejor nos despedimos esta noche. ¿No quieres venir mañana por la mañana? Toda tu familia va a estar allí, mejor hoy. Pero podrías venir. No, no quiero. Pero si es en las 9. ¿Qué? Que se acaba. Te acompañaré a casa y luego cojo un taxi. Así tenemos más tiempo de estar juntos. ¿Quieres? Podemos pensar en otra cosa. Siento como si algo me desgarrara por dentro. No lo entiendo. No era esto lo que querías. No lo entiendo. De acuerdo, pues claro que es mejor quedarse en casa. No lo sé. Luis me quiere. No me gustan las cosas que hago. Yo lo que quiero es ser feliz. Eso es, feliz.